¿Este es el locro vegano, che? Sí. Exacto. Este es locro vegano. Mira vos, mucha demanda por este locro. Contame, Agus. Sí, la verdad que sí. Vendimos por suerte todas las porciones y cada vez hay más gente que prefiere esta opción. Y bueno, la hacemos con mucho amor. Ajá. Contame qué lleva, Agus. Tiene choclo, batata blanca, boniato, poroto colorado, poroto alubia, maíz. Y tiene una salsa de portobelos. Ven por aquí. A ver. Ah, va con esa salsita de portobelos. Y ahí sale la porción. Aclaración, el cocinero que lo cocina es vegetariano. Ah, vos sos vegetariano. Claro, vale la pena. Claro, entonces distinguirlo. Está bueno porque cada vez se suma más gente, ¿no? Cada vez está... hay más gente. Bueno, sumándose, así que bienvenidos. Bueno, a cuidar la salud. Un saludo. Bueno, ¿y vos? Del otro bando. Del otro equipo. ¿Vos sos del otro equipo? Del otro equipo. Compartimos saber, experiencia, pero nos toca la olla. La olla cambiada. Ah, mira vos. Este es el clásico. Una versión nuestra de una vieja receta. Bueno, completamente hecho a la leña. Le da otro toque la leña, ¿no? Claro, es... este asunto del ahumado, que bueno, aquellos que gustan de esto, está muy bueno. Los ingredientes del locro clásico son la base, poroto, maíz partido y zapallo. Y después tenemos los ingredientes de carne, que nosotros usamos costillita de cerdo, pulpa de vaca y de cerdo, usamos falda de vaca, cuerito de cerdo, chorizo colorado, chorizo puro y panceta estacionada que previamente la pasamos por una plancheta bien caliente. Bien. Para que quede un poquito más crocante. Es el toque. Tal cual. Che, pero dale, miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Es impresionante. Se siente el olorcito del locro con la leña, es impresionante. Impresionante, ¿o no? Qué lindo, pero qué lindo. Un sudo le decían. Pulsudo le decían las abuelas cuando sucedía esto, que la cuchara queda clavada. Queda... ¡Ajá! Pulsudo. Contame un poquito más de ustedes, bueno, la relación entre ustedes. Bueno, particularmente es eso lo que nos une, que somos primos hermanos entre los tres, criados juntos prácticamente. Y con esta pasión de la cocina los tres. Claro, claro. Así que bueno, que ya viene heredada de familia la cocina. Heredada de familia, tal cual, la abuela, tías, tíos. Todo. Nuestro tío reconocido y famoso, el Rulli Amati. ¡Ah, muy bien! Que es, a su vez, el papá de Agustín. Y el tío, eso. Y el tío de ustedes. Tal cual. Así que bueno. Pero mira vos. De generación, el tema del locro. Y se va otra porción. Acá van cuatro. Ah. Saliendo. Mira, ni entran. Ah, están saliendo las porciones vegetarianas. Dale, vegetariano. Che, pero ¿están palo y palo o no? Un amor, ¿no, pelito? Es fundamental eso, ¿no? Es fundamental. Y evita la pegada. Ah, porque si se pega... Esto de lo pulsudo, esto de lo espeso, también genera posibilidades de que se pegue, ¿verdad? El maíz tiene mucho almidón, eso hace también las posibilidades de que se pegue. Por eso, en este momento, revolver. Claro. Fundamental. ¿Cuántas porciones hicieron? Estamos entre las 250 y las 270 aproximadamente, entre las dos variedades. ¿Lindo numerito? Sí, nos movimos toda la semana. ¿Y durante el año hacen otro? ¿Este es el primero de una serie? Exacto. Nosotros trabajamos el locro en tres oportunidades. Primero de mayo, 25 de mayo y 9 de julio. Ajá. Este es el primero del año. Y después el resto del año nos movemos con eventos. Con sí, fiestas privadas. Está bien. Bueno, pero este
esta situación del invierno y la olla nos reúne en esta tarde. Contarle a la gente si los quiere contratar, ubicar, cómo hacen, bueno, redes sociales. Nos puede ubicar por redes sociales, Triángulo de Fuego, triángulo.defuego, cocina.cocina. Apenas pongan Triángulo, creo que les va a aparecer. Por Instagram, y ahí nos pueden buscar, se ponen en contacto con nosotros y con mucho gusto vamos a entrar en diálogo. ¿Y qué menú hacen de todo? ¿Lo que bueno, le piden? En realidad, ¿asado? Sí. Nuestro eslogan es comida multifacética y de eso se trata un poco. Lo vamos coordinando con el... ¿Con el cliente? Sí. Siempre va a haber esto, ¿no? Presencia de fuego, leña, porque es nuestra esencia, es donde estamos. Y bueno... dentro de las posibilidades de los menús siempre va a estar este tema de la leña. De la leña. Sí, muy sí, bien, sí. Muy bien. También algo muy lindo. El chaco. ¿El chaco? Sí. Dos porciones por Muy lindo de aclarar, pelo. Mirá, sí. La leña no es leña comprada, no es leña de leñera que viene de desmonte, es leña de poda. Eucalipto, olmo, otras variedades de árboles, ajá, que no habitan en el monte o si habitan. No son autóctonos. Claro. Dos baños. Ah, y con la ollita de... Ollita de barro. De barro, cerámico. Dos porciones. Chaquito. Muy bien. Cuatro, papu. Vamos. Eso sí, una buena olla para cuatro. Bueno, la música de fondo también dice un poco la edad de ustedes, ¿no? Al ritmo, tenemos una particularidad con la edad. Tenemos uno en cada generación, 20, 30 y 40. Ah, mira. Sí, es el triplete de edad. ¿Cuántos años? 20. 20 el Agus. El Agus. Cerca a los 30, pero está en los 20. 20. Todavía. 30 el Mati. Más cerca de los 30 que los 20. Sí. El Mati, 30. Bueno. Sí, y yo 43. Así que, bueno, ahí están las edades. Me imagino que algo de pasta también hacen, ¿no? Sí, nos gusta la pasta. En una situación así de leña, lo lindo de la pasta es hacer la salsa, por ejemplo, en la leña y la pasta en claro. algún otro método de cocción. Que puede también tener leña, claro. pero no necesariamente. Y la leña la introducimos en alguna salsa a lo mejor. Muy bien. Bueno, esto está listo. Puedo está listo. De no revolver un ratito. Mirá cómo queda. Mirá cómo queda. Clavadita queda la pala. miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto. Y bueno, nobleza obliga, lo tengo que probar. En vivo. En vivo. No. Si vamos está picante va a ser la no, cara, si está no. rico, o sea, acá está todo. No, hombre, voy a mezclar un poquito la salsita con todo. Me gusta la idea. Mira cómo va. Mira, tiene de todo. Ahí vamos con el primer bocado. Voy a agarrar una... Ahí está. Chicos. No se puede creer, miren, la pancetita tiene todo completo, con, mira. ¿Qué te ayudó? Feliz día a todos, maestro, son unos genios. Bien, ahí, feliz día de trabajo para todos y todas. Espera, hija. El gusto de la leña. Se le siente, sí, pero... se le siente ahí. El gusto de la leña. Bien, ahí, es el... No, es el toque, es el toque, la pancetita, todo. No, sí, está todo, sí sirve. Y otra cosa que no hay que dejar de lado es la salsita que acompaña el locro, ¿no? Impresionante. La he dejado bien picosa, cosa que le dé ese toque que no tiene. Mira, cebollita de verdeo, pimentón, ají molido, es una moreja, como el ingrediente final del locro. Sin esto... Sin esto, no, claro. Pero se ve, pero mira, no. Mira, rojo, intenso, va justo en el color del locro. Bueno, gente, llegó la hora de probar
¿El locro vegetariano o vegano? ¿Es lo mismo? Es vegano porque no tiene ningún derivado de la carne tampoco, así que es vegano y vegetariano. Muy bien, miren. Miren cómo está. Con la salsita, con los portobelos, con el choclito, con los maíz, poroto, batata. Qué rico, ahí vamos a probar. A ver. Vamos. Dale. Otro. ¿Cómo está? Muy bueno, el sabor de las verduras mezclado con la salsa. Ahí va. El humito, picantito. Exquisito, gente. Totalmente. A ver con el. Con el champiñón, con ahí va. Con el champiñón, mira. Ahí va con el porotito y el champiñón. Ahí está. Tremendo. Muy bueno. Dale, que te dale.